Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde aquí, desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues estamos en el Día del Niño, así que quise traer un pequeño osito de peluche recordando en este día que, bueno, más en México creo que o en los países latinoamericanos que se celebra el Día del Niño, y a veces no tanto aquí en Estados Unidos, pero es bueno recordar eso. Se me olvidó mi micrófono. Me imagino que en nuestra vida, pues, hemos crecido y a veces hemos olvidado esta parte del Evangelio que nos invita a ser como niños, a vivir en esta capacidad de ver el reino de Dios presente en el mundo de hoy. A veces esta capacidad de ser niño, que a través de la vida vamos perdiendo, ¿verdad? Y a veces yo creo que muchas de las cuestiones que a veces no hemos superado, a veces quedan en la niñez. Y por eso a veces hay retiros de sanación del niño interior, porque el niño interior a veces es el que está lastimado. Al final yo creo que es cierto que nunca dejamos de ser niños. Siempre el regresar a sorprendernos, a jugar, a disfrutar, a, no sé, divertirnos hasta con pequeñas cosas. El niño, a lo mejor ahora en un mundo que a veces pareciera tan sofisticado, pareciera que con simples cosas el niño puede divertirse. A veces no necesita tener pues todo lo mejor, o a veces hasta cosas que uno pareciera que pues dice, bueno, ¿para qué, verdad? Son bonitas, pero yo creo que como niños se tiene la capacidad de disfrutar cualquier momento. Vivimos en un mundo de tecnología donde a veces a los niños prácticamente los adormecemos, los controlamos a través de un celular o una tableta que le damos para que el niño allí esté haciendo y deje de hacer a lo mejor otras cosas que pudiera hacer, porque los niños tienen esa capacidad. Y yo creo que estamos nosotros obstruyendo o estamos limitando esta capacidad de los niños que tienen. Ojalá y que aún aunque estemos mayores, aunque estemos llegando a una cierta edad, que no olvidemos el ser niños. Porque dice Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el último, y el que quiera ser el más grande, se haga el más pequeño. Y también nos recuerda que el reino de Dios es para los que son como los niños. Así que esta capacidad, mis hermanos, de poder sonreír, de poder bailar, de poder disfrutar, de poder carcajear, de poder sorprendernos, y a lo mejor y hasta poder tener esta capacidad de a veces juguetear con nosotros mismos, con los demás, digo, sin faltar el respeto a nadie, ¿verdad? Porque los niños al final de cuentas, a veces las cosas que hacen no es por malicia, a veces por jugar, pero no buscando hacer el mal. A veces yo creo que en este mundo que a lo mejor vivimos, a veces perdemos esta capacidad de poder darnos a los demás de tal manera. Y bueno, pues estamos en este jueves 30 de abril del 2020, jueves de la tercera semana de Pascua. Vamos a tomar la vitamina del día de hoy. En este día vamos a, lógicamente, a encomendar a todos los niños en esta oración matutina. Vamos a encomendar pues por tantos niños abandonados, tantos niños a veces descuidados, tantos niños maltratados, niños con hambre,
niños con enfermedades, porque es triste a veces ver pues que desde muy pequeños algunos niños sufren enfermedades muy graves como es el cáncer y algunas situaciones yo creo que de enfermedad que pues son a veces genéticas, que nacen ya niños ya con ciertas enfermedades. A veces los niños discapacitados, que decimos discapacitados o con capacidades diferentes, niños que con diferentes formas de vivir, que los limitan a veces, niños que no oyen, no ven, niños que a lo mejor sufren de autismo o de algún síndrome. Yo creo que estos niños, pues al final de cuentas, son pequeños ángeles que nos acompañan. Y sin lugar a dudas que es un esfuerzo de las familias por luchar por sus hijos. Sin lugar a, sí, yo creo que uno de los grandes dones que Dios ha dado al ser humano es el don de la paternidad o la maternidad. Y en muchas de las ocasiones yo creo que este instinto maternal o paternal, pues es lo que anima a los padres a seguir luchando por sus hijos. A los hijos siempre yo creo que serán sus bebés, sus pequeños. La mamá siempre va a ver a sus hijos aunque sean grandes, o el papá, ¿verdad? También va a ver a sus hijos aunque sean grandes como unos pequeños. Y por eso yo creo que este es el recordatorio que nosotros, aunque no nos guste, yo creo algunas ocasiones, pero poder ver que a lo mejor y pues sí está el niño interior dentro de nosotros. A veces tener este contacto con nuestro niño interior, poder hablar con nuestro niño interior, poder a lo mejor sanar algunas cosas del pasado que nos puedan ayudar a vivir el presente y nos ayuden sobre todo para cambiar el futuro. Por eso yo creo que ofrezcamos esta oración de la mañana por todos los niños y por nuestro niño interior, para que también este niño pueda pues crecer, pueda vivir en esta gracia de Dios y pueda alcanzar el reino de los cielos. Pues empezamos este día. El día de hoy es el día de San Pío V, uno de los papas importantes de la Iglesia, uno de los grandes reformadores de la liturgia. Pío V, sin lugar a dudas, pues ha sido uno de los papas significantes para nuestra Iglesia. Pues no sé si alguien se llame Pío, 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 como los pollitos, pero pues felicitamos a lo mejor a alguien si tiene el nombre de Pío, o a lo mejor alguien que esté cumpliendo años en este día, para que el Señor lo bendiga y lo proteja, o la proteja y la bendiga. Empezamos nuestra vitamina del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterno su amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Alegría, alegría, alegría. La muerte en huida, ya va malherida. Los sepulcros se quedan desiertos. Decida a los muertos. Renace la vida. Y la muerte ya va de vencida. ¿Quién le lloró muerto? Lo encontró en el huerto, hortelano de rosas y olivos. Decida a los vivos, violé jardinero, quien le viera colgar del madero. Las puertas selladas hoy son derribadas, en el cielo se canta victoria. Gritadle a la gloria, que hoy son asaltadas por el hombre sus muchas moradas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este himno empieza con este grito, alegría, alegría, alegría. Yo creo que a veces olvidamos esto de que la alegría del Evangelio, la alegría de ser niños. Yo creo que
A veces el niño puede molestarse, puede enojarse, pero al ratito está como si nada. O sea, tiene esta capacidad de perdonar, esta capacidad de olvidar. Digo, a lo mejor y le lastima en un momento, pero al ratito está disfrutando y está bien. A veces nosotros no mantenemos ese coraje, ese enojo por horas, por días, por meses, por años. Y esta capacidad, yo creo que el niño a veces se cae y ya si empieza a jugar, el niño se va y corre y continúa jugando. Porque tiene esta capacidad de alegría, alegría, alegría. Y a veces olvidamos esta parte, ¿verdad? Importante para nuestras vidas, el ser alegres. Dicen que a veces a los enfermos lo que más los mata es la tristeza y la depresión. Si a una persona le dicen que tiene cáncer, a veces no lo mata el cáncer, lo mata la tristeza de saber que tiene cáncer. En comparación, si bueno, ok, bueno, ya me diagnosticaron algo, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir. Hay personas que a veces le dicen que tienen cáncer y dejan todo lo que están haciendo. Y no sé, a veces el doctor no le dijo ya te vas a morir, dijo tienes cáncer, vamos a hacer esto, vamos a vivir esto. Bueno, pues a seguir adelante, a disfrutar lo que podamos disfrutar. No tirarnos a la tristeza, a la depresión, a la angustia, a la preocupación. Y ahí quedarnos, y al final de cuentas, pues ya uno se acaba porque, pues, fue nomás es la tristeza la que te está matando y no tanto el cáncer. A lo mejor puede salir, digo, hay situaciones y situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que a veces olvidamos eso y nos centramos en la parte negativa, en la parte triste, y ahí no nos movemos de ahí. Y yo creo que este himno pues nos invita sobre todo por la Pascua, que es este sentido de la Pascua, porque renace la vida y la muerte ya va de vencida, dice este himno. Y yo creo que esa es la alegría de saber que el que murió en el madero ahora vive. Dice, en el cielo se canta victoria, gritarle a la gloria, que hoy son asaltadas por el hombre de muchas moradas. El hombre de muchas moradas, pues es Cristo, y tiene una morada en el cielo para cada uno de nosotros. Y por eso resucitó, por eso va al Padre para prepararnos un lugar a nosotros, que podamos nosotros estar dispuestos a vivir en estas cualidades de los niños para alcanzar el reino de los cielos. Lógicamente, a veces hay niños que son caprichosos, niños que son medios tercos, ¿va? Pero yo creo que son partes que a veces el niño está desarrollando cómo moverse en su ambiente. Pero el niño no nace con estas, se puede decir, discapacidades, ¿va? Nace con buenas capacidades. Pero a veces en la vida, pues él va aprendiendo y a veces ve cómo reacciona la gente, ve cómo se desarrolla, cómo viven los padres, cómo viven los hermanos, y él también adapta ciertas conductas que ve a su alrededor. Hacemos el Salmo 86. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan hermoso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido ahí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor cubrirá en el registro de los pueblos, este ha nacido ahí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Este Salmo 86 se refiere a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Sion, así también es conocida la ciudad de Jerusalén. Esta profecía de que Sion será la madre de todas las ciudades. Jerusalén será la ciudad santa, la ciudad que todos, dice, todos nacerán de ella. Y por eso para nosotros la Jerusalén, la nueva Jerusalén, es la iglesia. Porque de la iglesia es la ciudad de Dios. Y la iglesia será la madre de todas las naciones. Esta profecía, este simbolismo sacado desde el pueblo de Israel y aplicado ahora para la iglesia, en este sentido de que la ciudad de Dios pues será la ciudad por excelencia. Y en este caso, pues lo marca como la ciudad de Sion, la ciudad de Jerusalén, donde Dios ha cimentado su vida, donde ha cimentado su presencia. Y por eso la iglesia se le llama la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Sion, donde todos seremos congregados en ella. Y ese es el gran deseo de Dios, donde todos formemos una sola iglesia bajo un mismo pastor, donde todos podamos concurrir en esta ciudad del cielo, en esta ciudad celestial, en esta ciudad santa, que es la iglesia, la nueva Jerusalén, la ciudad de Sion. Escuchamos la lectura del día de hoy es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 10 al 11. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura la hemos escuchado ya por tercera vez, porque la escuchamos el jueves pasado y el jueves antepasado. Pero nos vuelve a reafirmar esto, ¿verdad? Que si Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo tiene que estar muerto al pecado, pero vivo en el Espíritu por la justificación que hemos obtenido. Y así como Jesús fue resucitado por este Espíritu, también nos resucitará a nosotros, porque Él resucitará nuestros cuerpos mortales. Esta es la esperanza y la promesa, que aun aunque muéramos, nos entierren, nos pudramos ahí en la tierra o, no, o nos incineren, o aunque, no sé, alguna tragedia pase, ¿verdad? Uno se queda en el mar, o un fuego, un incendio donde se calcina todo. Se dice que en la resurrección de los muertos todo eso volverá a unirse y volveremos a tener un cuerpo glorificado, que Dios pues tiene la capacidad y el poder de hacer lo que Él quiere. Entonces esa es la resurrección y por eso dice que también nuestros cuerpos mortales vivirán por el Espíritu que habita en nosotros. Así que en esta esperanza, en esta confianza de que algún día si cumplimos la voluntad de Dios, si nos esforzamos, si damos lo mejor de nosotros, si vivimos en esta entrega plena, la de como Dios nos creó de siendo niños, alcanzaremos esta resurrección de los muertos. Respondemos a la lectura. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Os lo aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo.
Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os lo aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Recordando a San Pío V, que gobernó la Iglesia con sabiduría y amor, dirijamos nuestra oración a Dios, que no deja de cuidar de su pueblo. Señor, santifica a tu Iglesia. Que todos los pastores y fieles permanezcamos unidos al Santo Padre y seamos fieles a las indicaciones de su magisterio. Señor, santifica a tu Iglesia. Que en todas las acciones litúrgicas se observen las normas prescriptas para que se manifieste mejor el misterio que celebramos. Señor, santifica a tu Iglesia. Que los niños y jóvenes puedan recibir en la catequesis la doctrina de la Iglesia con integridad y sean conducidos al amor de Jesucristo. Señor, santifica a tu Iglesia. Que no falten buenos formadores en los seminarios, para que quienes sientan la llamada al sacerdocio puedan completar bien su formación. Señor, santifica a tu Iglesia. Que tengamos la confianza de San Pío V en la protección de María y así la invoquemos ante todos los peligros. Señor, santifica a tu Iglesia. Pues seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia, por las situaciones que estamos viviendo, para que el Señor nos dé esperanza, nos dé alegría, nos dé confianza de caminar con nosotros. Que el Señor pues ayude a quienes tienen en sus manos la sabiduría, el conocimiento, el poder, el dinero para ponerlo al servicio, para encontrar soluciones prontas y sobre todo para que podamos nosotros poder vivir en un mundo más seguro, más tranquilo y sobre todo en libertad. Roguemos al Señor. Señor, santifica a tu Iglesia. Pedimos por las familias, especialmente aquellas familias que se han visto lastimadas, familias que se han visto hasta cierto punto en momentos difíciles, ya sea económicos, sea psicológicos, emocionales. Que el Señor les conceda la fortaleza que necesitan. Roguemos al Señor. Señor, santifica a tu Iglesia. Pedimos por los enfermos, por aquellos que se ven en situaciones difíciles, no solamente del coronavirus, sino en otras enfermedades. Señor, les conceda fortaleza y salud. Roguemos al Señor. Señor, santifica a tu Iglesia. Pedimos por todos los niños, por especialmente aquellos niños enfermos, aquellos niños abandonados, aquellos niños maltratados, aquellos niños abusados, aquellos niños que viven con capacidades diferentes y que a veces sienten rechazados. Por todos los niños que están en proceso de nacer, para que sean protegidos desde el vientre materno. Por los niños que han perdido a lo mejor a algún padre, una madre o los dos padres. Por los niños que sufren el dolor del divorcio de los padres.
por los niños que pues se sienten desde pequeños con baja autoestima, que se sienten deprimidos, se sienten tristes. Pedimos por los niños que han sido bendecidos en diferentes maneras y que están bien, que están sanos, que sonríen, que viven, que crecen en ambientes buenos. Que el Señor los siga manteniendo así. Y bueno, a la vez también que puedan aprender los niños cómo desarrollarse en este mundo y poder hacer de este mundo algo mucho mejor, roguemos al Señor. Señor, santifica a tu iglesia. Ahora en silencio, cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, santifica a tu iglesia. Pues confiando en este Dios que nos ama, que somos sus hijos, que somos los niños de sus ojos, que somos sus predilectos, que nos quiere como a sus niños pequeños. Dirijámonos en confianza con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quise buscar una reflexión que nos hablara algo de los niños. En este Día del Niño, que a lo mejor pudiera ayudarnos a crecer más en este sentido, porque los niños a veces son bien ocurrentes. Los niños a veces nos hacen ver la vida, lógicamente, de otra manera. A veces yo creo que olvidamos esta capacidad nosotros de realmente ver la vida de otra manera. A veces tomamos la vida muy en serio y eso, en vez de que nos ayude, a veces nos complica las cosas. Porque el poder ver la situación por diferentes lados, el poder a lo mejor hasta ser optimistas, ser ocurrentes, el a veces de vez en cuando bromear, juguetear, digo sin ofender, ¿verdad? Porque a veces yo creo que también puede estar esta mal parte en la cual podemos ofender, pero mientras sea algo sano, algo bueno, pues no perdamos esta capacidad de ser niños, de poder asombrarnos, de poder vivir la vida en plenitud. Bueno, está esta reflexión que se llama Oración de un niño. Imaginemos a un niño que está haciendo una oración a Dios. Dice: Señor, esta noche te pido algo especial.
Conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar para poder vivir lo que vive una televisión en mi casa. Tener un cuarto especial para mí. Congregar a todos los miembros de la familia a mi alrededor. Ser el centro de atención al que todos quieren escuchar sin ser interrumpido ni cuestionado. Que me tomen en serio cuando hablo. Sentir el cuidado especial e inmediato que recibe la televisión cuando algo no le funciona. Tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque venga cansado del trabajo. Que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de ignorarme. Que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho. Todo esto lo vive cualquier televisor. Así sea. Amén, dice. Es interesante. Digo, se me hace interesante la ocurrencia, a lo mejor, si la oración de un niño, ¿ah? Y me imagino que sí, ¿ah? Pensar, el querer ser un televisor, pues para ocupar a veces el lugar que ocupa la televisión en la casa, donde a veces hay un cuarto de televisión, donde a veces, y bueno, no sé, a lo mejor hasta eso está perdiendo, ¿ah? Donde todos, la familia se congregaba en torno al televisor. Así a lo mejor yo sí crecí, ¿verdad? Nos juntábamos, cenábamos y veíamos toda la televisión juntos. Pues a veces ser el centro de atención, donde todos quieren escuchar, y a veces sin interrupciones. A veces tomamos tan en serio lo que habla la televisión. O a veces si algo le pasa al televisor, creo que se preocupa más para que ya se arregle que a veces cualquier otra cosa. Tener la compañía de papá, aunque llegue del trabajo cansado, va al televisor. Que la mamá, me imagino por las que trabajan en casa, cuando estén solas y aburridas, pues buscan la televisión para desaburrirse un poco. Que a veces los hermanos se pelean por tener la televisión. Y la televisión que a veces divierte a todos y a veces no dice nada, simplemente. A veces puras cosas que sin sentido. Y dice, vivir la sensación de que lo dejan todo por pasar momentos a mi lado. No sé si a lo mejor aplica a todos, ¿no? Lógicamente a lo mejor no a todos, pero sí, a veces yo creo que los niños pues quieren disfrutar, quieren vivir, quieren sentirse amados, quieren sentirse escuchados, quieren sentirse acompañados. Y yo creo que esto, aunque crezcamos, lo seguimos necesitando. Seguimos nosotros también queriendo atención. Queremos que nos acompañen, queremos que nos escuchen, por eso yo digo que pues nunca dejamos de ser niños. Aún aunque cumplamos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, como dice Cepillín, ¿verdad? Yo creo que seguimos siendo niños, por dentro seguimos siendo niños. Buscamos esta capacidad. A veces buscamos que mamá y papá, aunque uno ya esté grande, a veces yo creo que si mamá y papá dicen, bueno, ven, a ver, te voy a dar un abrazo, o quédate aquí junto a mí, aunque uno diga, bueno, pues ya estoy grande, pero se siente bonito. Yo digo, especialmente a los que a lo mejor hemos perdido a mamá o a papá, a veces puede decir, bueno, me gustaría estar ahí. Que me pudiera abrazar, que me pudiera acariciar. No sé, son momentos que como niños disfrutamos y que a veces extrañamos. Y ahora pues también yo pienso que igual
con nuestros seres queridos, si tienes familia, si tienes hijos, si tienes a tu papá, si tienes a tus hermanos, pues a veces hagan niñerías, ¿va? Disfruten la vida, vivan este momento confiando en que Dios está ahí, y el Dios que nos invita a ser como niños, pues realmente pareciera que es un llamado desde Dios, porque así lo dice la Sagrada Escritura. Bueno, mis hermanos, que Dios nos bendiga, nos ayude a sanar nuestro niño interior, a que viva nuestro niño interior, a que hagamos de este mundo algo hermoso, donde exista la inocencia, donde exista el amor, donde se busque el bien de los demás, no buscar el mal, donde podamos hacer de este mundo el reino de Dios, el reino de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero recordarles que mañana a las 12 del mediodía, hora de aquí de Los Ángeles, hora del Pacífico, son las 12, las 2 hora central, las 2 de la tarde hora central y las 3 de la tarde hora del este, se va a hacer a nivel nacional o binacional, Canadá y Estados Unidos, se va a hacer la reconsagración. Yo he dicho la consagración, pero es la reconsagración porque ya se había consagrado la Virgen, esta nación, especialmente Estados Unidos, a la Virgen María como patrona de Estados Unidos. Y ahora se va a reconsagrar esta nación y también Canadá se une, especialmente por esa situación de la pandemia. El obispo José Horacio Gómez, que es el arzobispo de aquí de Los Ángeles y es el presidente del Consejo de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, está invitando pues para que nos unamos. Pueden buscar más información, yo creo que en la página ya pusimos alguna información, pero si no, entren a la página de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos, y ahí pueden encontrar más información, o entren a la página de usccb.org y ahí también van a encontrar el formato en español y en inglés para que puedan seguir esta consagración. Mañana vamos a tener las vitaminas del día y de ahí pues yo digo y todos ojalá y podamos estar conectados y unirnos a esta consagración a nuestra madre santísima para que ella interceda por nosotros. Sabemos que ella no es la que nos hace los milagros, ella es la que intercede, pero por ser la madre de Jesús, pues tiene un lugar especial en cuestión de la intercesión, y así nos lo muestra el Evangelio de San Juan, que pues ella intercede y ella nos ayuda, ella nos acompaña. Yo creo que al final, el sentido de madre, la Virgen María por ser mujer, pues da este sentido de sentirnos amados como de una madre. Bueno, pues entonces mañana a las 12 para lo de la reconsagración a la Virgen María. El Señor nos bendiga y los acompañe siempre. Y el Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya.